Hola a todos, hoy es domingo día 6, creo, son ahora las 8 ya. Acabamos de volver de una comida familiar y estamos bastante empachados. Y voy a cortarle el pelo a Enric. Tengo que deciros que la primera vez que le corté el pelo, creo que también hice vlog, pero es que lo acabé dejando monje, o sea, rapado. No a tope, pero muy, muy rapado. Muy feo. Estoy muy lista para esto. Pues mira, yo soy una persona respetable, con una reputación, y voy y me presto a estos experimentos. Todo para ahorrarme unos dineritos, o sea que... Ah, enredos. ¿Qué? ¿Estás preparada? Te peino primero entonces. Sí. ¡Qué volumen! Me gusta así, déjame así. Lo dejo así. Pareces el hombre ese. Espera, espera. Hostia, qué horror, chaval, la pantina. No, es que me dice que él era una seta, tío. Cortaba un curda aquí. Es que se te ha hinchado como mucho de aquí. Uy, aquí hay más pelo. Vale. Venga. ¿Qué? Ya está. ¿Qué? ¿Cuál es la...? Vale. ¿Qué? Te dejo así. No. Eso es lo que nos va a pasar. Eso es lo que nos va a pasar cuando estoy en la brita, ¿eh? Joder. Esto no va a salir bien, ¿eh? Sí, güey. Está setita ahora, ¿eh? Solo por arriba. Venga. Parece que lo has hecho toda la vida, ¿eh? ¿Qué? Parece que lo has hecho toda la vida. ¿Esto? Solo he visto dos vídeos de YouTube, ¿eh? Bueno, callo que vamos a ir a la mano. Hola. Uy. No, hoy no son buenos días, me encuentro bastante mal. Estoy en esos benditos días del mes que sufrimos todas las mujeres, pues que encima tengo cólico y un dolor de espalda terrible. No sé cuál fue el último día que grabé, hoy es miércoles, día 9 creo. Hoy me queda un mes justo para terminar la universidad y bueno, sí, estoy con estas pesadas que no me dejan en paz. He dormido muy poco y muy mal. Ayer estuve todo el día fuera en Barcelona, tenía un montón de reuniones, fui a ver a mi padre, tuve que llevar unos papeles a la uni. No estuve para nada en casa y me encontraba bastante mal. Me había tomado los calmantes y todo, pero llegué hecha polvo a casa y eso, he dormido muy mal y me he levantado pues peor. Ahora me acabo de bajar a hacer una naranja. Me estoy acabando el café, he desayunado mucho porque me he tomado las pastillas y estoy esperando a que me hagan efecto, pero es que me estoy muriendo del dolor. O sea, tengo la espalda destrozada. Por eso digo que hoy no es un buen día y hoy es miércoles, no tengo vídeo preparado para hoy. Quería grabar hoy porque tengo que sentarme aquí a organizar toda la locura de mes y quería hacer un plan with me de todo esto, pero sinceramente ahora mismo no me apetece grabar nada. O sea, estoy... Me voy a esperar un rato, que yo creo que una media hora aún así me hará efecto ya, así que, no sé, voy a leer o algo durante este rato a ver si me calmo un poco y luego ya pues me pongo a preparar todo esto, a organizar, tengo que ordenar unos papeles del despacho, así que quizás también aprovecho para eso. Voy a mirar también si la ropa está seca ya y de paso la... no sé, estoy que no, nada, da igual, luego hablamos. Hola otra vez, hace ya un ratito que no grabo, he empezado a hacerme el efecto de la pastilla, estoy un poco mejor. Y bueno, me he maquillado un poco, me he cambiado para grabar el vídeo. ¡Uy! Hoy estoy espesa, ¿eh? Ah, a ver si me animo a la hora de grabar un poco. Nada, esto, que esto. El ángulo es raro porque tengo la cámara puesta, porque estaba grabando, que estoy organizando cosas con el bullet journal, estaba haciendo un vídeo, pero me acaba de llegar el paquetorro de Amazon que me he pedido algunas cosas y os voy a hacer un unboxing. Voy a empezar con la cosa más random, que es esto, porque como sabéis estoy muy metida ahora últimamente con todo este tema del zero waste, todo lo de la contaminación, etc. Y una cosa que me da mucha rabia y que yo genero mucho desperdicio en cuanto a eso, es las bolsas de caca.
de los perros. Pero como bien sabréis, mis tres perros, cada vez que salimos a pasear, pues hacen sus cosas, entonces tengo que usar bolsas pues para recoger sus cosas. ¿Qué ocurre? Que esas bolsas que comprábamos hasta ahora pues eran de los chinos o de cualquier tienda, entonces era plástico normal. ¿Qué pasa? Que la caca es orgánico, lo puedes tirar al orgánico, entonces cuando lo recoges con la bolsa de plástico pues tiene que ir a la resta, a lo que sería, ¿cómo se llama? Residuo. Porque obviamente no puedes tirar la bolsa de plástico en el orgánico. Entonces me puse a pensar, a darle vueltas y dije, seguro que existen bolsas de caca de perro compostables, biodegradables, etc. Y Equiliqua me he comprado una caja de 50 rollos, que son 750 bolsas. Esto creo que me ha costado 30 euros. Sí, obviamente las bolsas te salen bastante más caras, pero mira, yo prefiero hacer esto y tirarlas dentro del container del orgánico. Pero mira, yo prefiero pagar y quedarme tranquila en este sentido, que no estoy generando tanta basura de plástico que luego no se va a poder ni reciclar ni nada porque va al residuo. Entonces pues me he pedido este super pack de la marca Poggy Pets, os dejaré el enlace abajo en la cajita de información. Son eso, pues bolsitas de caca. ¿Qué más me pedí? Ahora aquí entro en la sección pecado máximo. Me quedará otra cosa aparte de estas tres que os voy a enseñar ahora, pero como es la que más ilusión me hace, la dejo para el final. Me propuse no comprarme más libros en físico, porque bueno, porque tengo un montón de ebooks por leer, tengo un montón de libros por leerme, etcétera. Pero cuando estuve haciendo el pedido, que estaba buscando las bolsas de caca y tal, había una oferta en dos libros que tenía pendientes de leer desde hace mucho, que había gente que me había recomendado, etcétera. Los tenía ahí en plan a la espera y al final dije, voy a pecar. La verdad es que al final me decidí a pecar a comprármelos, básicamente porque no son libros de ficción o de novela, sino que son libros más así de estos didácticos que me gusta a mí leer, libros sobre creatividad, etcétera. Entonces, el primero es este de aquí, que es súper chiquitito. Es básicamente como una lista de consejos, recomendaciones para business women. Así que lo tenía, ya os digo, lo tenía guardado desde hace mucho tiempo en la lista de deseos y dije, va, me lo voy a comprar. Y el otro es el que os digo, que es sobre creatividad, que es este, que es Creative Confidence, que es básicamente, creo que me va a recordar mucho a Big Magic de Elizabeth Gilbert, y la verdad es que tengo muchas ganas de empezármelo. Tiene pinta de que va a ser un señor libro algo denso quizás de leer, pero creo que va a ser una lectura muy interesante. Seguramente la dejaré para junio, para cuando tenga más tiempo, una vez después de los exámenes y del locura mes que me espera. Pero bueno, esto, una nueva lectura para añadir a la lista. A lo siguiente que me he pedido no es un libro, pero es una libreta. ¿Qué libretas tengo? Varias, lo sabéis, porque tengo un montón de bullet journals, etcétera, etcétera, etcétera. Hacía tiempo que quería probar esta marca, es la marca Le Môme, que realmente no son caras las libretas. Creo que esta me ha costado 9 euros en comparación con los más de 16, 17 que suele costar pues una Lindström de estas o una Moleskine. Entonces, la que me he pedido es esta, que tiene como la portada es rugosita y imita pues como si fuera corcho, como si fuera madera. Es súper, hiper, mega gorda. Tiene para poner boli, tiene goma, tiene un marcador de páginas, tiene bolsillo también. Es de puntitos, pero lo que más me ha gustado de esta libreta es que el papel es súper gordito, así que si quiero hacer acuarelas y tal, sé que no me van a traspasar. No la he probado aún, no he hecho ni swatches ni nada, pero planteo que este sea mi próximo bullet journal porque la verdad es que este me lo estoy comiendo, porque estamos a principios de mayo y llevo ya más de la mitad, así que no sé hasta cuánto me va a durar este, por lo tanto quizás me lo acabo antes de que termine el año, entonces pues ya tengo el sustituto. Este lo voy a reservar pues eso, para que sea mi siguiente bullet journal, pero ya os digo, me encanta. La única diferencia es que los puntitos de dentro son más gordos y creo que están un poco más separados. Pero bueno, otro detalle que me ha gustado mucho es que todas las páginas tienen línea de puntitos para que las puedas arrancar. Por lo tanto, pues yo que sé, si hago alguna acuarela que me gusta mucho y la quiero, pues yo que sé, ponerle un marquito o algo así, pues la puedo sacar. O cuando te equivocas, puedes arrancar la página y no pasa nada. Bueno, sé que eso, que... Y ya os digo, hacía tiempo que quería probar esta marca y al final, pues mira, ya que estaba pecando con los libros, pequé también con la libreta. Vale, llegamos a la última cosa, la que da razón a esta caja de Amazon tan grande. Y es esto de aquí. Sí, me he comprado una yoga mat, una de estas, una esterilla para hacer yoga, pilates, etc. Ahora no sé si la voy a pifiar, pero creo que esta es ecológica, rollo que no es de plástico ultra hiper mega. No sé, estoy muy pesada con esto, ya lo sé. Y es de las pocas que venía con funda, así que yo más que feliz. Entonces, me he cogido esta. Ay, es de la marca Pobunga, ¿vale? Que me encantó el pattern este que tiene, que es como una especie de... que imita, parece como una alfombra, de verdad, pero bueno, es antideslizante, tiene
No sé, es que no sé si lo veis. Está hecha de hilo. Está hecha como de hilo y combinada con, pues eso, con, supongo que algún tipo de plástico, ¿no? Vale, es eco-friendly, reciclable, biodegradable. Creo que me costó 30 euros también. Como podéis ver, es bastante gordita. La verdad es que me la he comprado porque cuando hago pilates aquí en casa, lo hacía antes allí en el despacho grande, en lo que es la alfombra esa de vinilo que tenemos, pero que aquello no es nada acolchado, o sea, es súper finito. Entonces cuando estoy haciendo los ejercicios de suelo, me rompo la espalda y con lo mal que la tengo, pues no vamos a empeorar. Así que al final me decía hace mucho tiempo, yo quería comprarme una de estas. Y nada, me he comprado esta que me parecía súper bonita. Así rollo en tonos azul. Creo que también estaba como en rosa o granate, pero me gustó más el azul. Así que ¡yay! Ya os grabaré vlog cuando la estrene. Bueno, pues después de esta interrupción voy a seguir grabando y organizando prácticas. Hola a todos, hoy es jueves, día 10, y hoy sinceramente estaba teniendo un día de mierda, así os lo digo. O sea, el tiempo está asqueroso, me encontraba fatal, me levantaba muy tarde porque ayer llegué muy tarde a casa porque tuve una cena con las chicas, que Raquel está por aquí y bueno, quedamos todas para vernos y acabé llegando a las 2:30 a casa. Pero bueno, que bueno, aparte estoy con las hormonas y todo esto, ¿vale? Y estaba teniendo un día, o sea, fatal. He hecho cosas del trabajo por la mañana, me he intentado poner a hacer faena de la uni y ha sido como... ¡puf! Me ha explotado la cabeza y sé como, bueno, voy a adelantar cosas del trabajo y otras cosas pues para no desperdiciar, digamos, el día. Perdonad mi cara, mis pelos, porque ya os digo, me encuentro fatal. Y bueno, son ahora las 3:30, he subido de comer porque estaba fregando los platos, arreglando la cocina y tengo aquí, pues, tengo básicamente todo el despacho hecho un poco desastre así con cosas por medio. Y como no me apetecía ponerme a hacer nada, o sea, de la uni y tal ahora, pues me iba a poner a ordenar un poco los libros porque mi amiga Nina me ha pedido que le deje algunos de estos de objetivos, de estos didácticos que tengo. Y creo que voy a aprovechar para volver a hacer una limpieza y pues darle unos cuantos a ella y descartar algunos otros que me acabé quedando, pero sé que no me voy a leer. Entonces, bueno, vale, aparte de todo esto, ha habido una cosa que me ha alegrado el día, que me ha hecho una ilusión tremenda, porque esta mañana me ha llegado un mail de una chica que sigo desde hace un montón de tiempo, que me encanta, que me cae súper bien, que estoy segurísima que muchísimos de vosotros conocéis, que es Judith Tirado, y me encanta esa mujer, en serio, me cae tan bien. O sea, todos los posts que me leo de ella me hacen reírme a carcajadas, que me encanta. Y encima le he mandado un mail, porque eso, porque me ha llegado un mail, que estoy suscrita a la newsletter, de que han lanzado ahora un curso, que va a hacer un curso presencial y está también haciendo uno online. Y sobre esto, pues sobre crecimiento para tu negocio, para pues esto, trabajar desde casa, freelance, etc. Y me ha encantado la idea y tal, y he escrito un correo diciéndole, oye, mira, pues yo me estoy en esta situación y tal, y me gustaría aprender, ¿crees que este curso vale para mí? Y la tía me ha contestado súper rápido además, porque lo he escrito antes de bajar a comer, y me ha respuesto así súper pronto, y me ha dicho que me tiene fichada, que me conoce, y me ha hecho una ilusión tremenda. En serio, Judith, si estás viendo este vídeo, gracias, porque me has alegrado el día, en serio. Así que bueno, 10 segundos de leer el mail, responderle, me he puesto y me acabo de comprar el curso. Sí, va a ser uno de mis proyectos de verano, porque el otro día estuve haciendo en el Bullet Journal, os lo voy a enseñar, un apartado de cosas, de ideas que quiero hacer en cuanto acabe la uni, rollo para... un poco así rollo inspiración, algunos do it yourself, algunas cosas que tengo pendientes por hacer, como por ejemplo organizar las fotos, porque es que me lo apunto cada mes y es como que no tengo tiempo para esto. Bueno, en verdad, no os puedo enseñar mucho, pero bueno... me he puesto esto, ¿no? Pues en plan, vale, pues proyectos, do it yourself y planes para verano, cosas que quiero hacer, como por ejemplo hacer un picnic en la playa, pero también rollo... este es un ejemplo de do it yourself, así rollo de decoración, que quiero hacer en la pared del sofá de encima del despacho de Enric, poner un montón de marcos de fotos de estos que se hace así como un collage, con un montón de fotos que quiero escoger, imprimir, de los Terrys, de Enric, de la familia, amigos y tal. Y luego también me gustaría hacerlo abajo en la pared de la chimenea, porque tenemos solo un cuadro ahora y me gustaría poner algunas fotos más. Bueno, esto es solo un ejemplo de estas cosas que he estado así como rollo apuntándome para hacer ahora cuando termine el mes locura. Y nada, como os digo, que estoy así tan idiota hoy, pero que gracias a Judith pues me ha alegrado un poco el día, pues voy a hacer esto de los libros, porque hoy veo a Nina, que vamos a pilates, entonces le llevaré unos cuantos, y voy a ponerme eso, pues a ordenar un poco todo lo que es este rincón de aquí, porque tengo libros aquí, tengo libros allí, tengo libros aquí detrás, y bueno, todo esto de aquí delante son libretas y todo esto que suelo utilizar pues para los proyectos y tal, pero claro, tengo que enviarme todos estos libros. Sí, voy a quitar todos los... ¡ay! Os voy a enseñar que otro día con Enric montamos el extraterrestre de Toy Story, que me encanta, que nosotros le llamamos el gancho. Y también monté el cacharro este, que nunca sé cómo se llama, que son los cacharros estos enormes de Star Wars. Así que nada, voy a despejar un poco la mesa porque tengo muchas cosas y voy a hacer eso, voy a sacar unos cuantos libros, me los voy a mirar, voy a valorar si realmente pues me los quedo o no me los quedo, qué hago con ellos, etc.
Hoy sinceramente la cabeza no me funciona para nada. O sea, es que me he puesto un rato a hacer lecturas de proyecto, de la primera práctica que quiero adelantar. Aparte de que son lecturas que hay uno de los libros que nos tenemos que leer que no me gusta para nada, es como que se me hacía todo súper denso y nada, eso, estoy idiota. Entonces, como ya sé cómo me pongo estos días y sé que no voy a sacar nada de provecho de lo que me obligue a hacer y tal, pues me voy a hacer otras cosas que no requieran tanto pero yo pensar, sino por ejemplo esto, pues organizar y tal, que igualmente son cosas que quería hacer, pues por lo tanto, pues mira, adelanto otras cosas. Vale, ahora ya tengo todos los libros que quiero hacer limpieza aquí en la mesa. Los únicos que no he bajado son los de escritura, porque se han quedado todos ahí, que son obviamente libros que quiero quedarme. Entonces, bueno, aquí tengo un montón de libros muy randoms, desde cosas de digestión, desde cosas de coaching, desde social commerce, emprendeduría, objetivos, acabo de ver uno de poesía. Libros muy random. Que voy a dividirlo yo, voy a separar los que creo que le puedan servir a Nina pues para llevárselos hoy, luego los que quiera descartar y otra pila que sean los que me quiera leer rollo este verano y los que me quiera quedar. Voy a ponerme ello. Hola a todos, buenos días. Hoy es viernes, día 11, son ahora las 7 y media de la mañana. Hoy hemos ido súper pronto. Bueno, Enrique tenía un análisis de sangre, entonces nos hemos levantado, o sea, nos hemos despertado a la hora que nos despertamos siempre, pero hemos ido más a saco. Y a las 7 menos 10 ya había sacado a los perros y estaba preparándome el té y tal, que me he subido. Que hoy no me he tomado café porque ayer fui con Nina, ahora os contaré que tengo novedades. Fui con Nina, fuimos a lo de Pilates. Y nos fuimos a tomar un café antes de ir a Pilates. Y lo pedí descafeinado. Y creo que no me lo hicieron descafeinado porque ayer me fui a dormir como que a las 2. O sea, es que... Ay, por cierto, mira ya que se me había roto la pulsera y me ha llegado ya la nueva. Y he podido volverme a poner el reloj. Y mira, es que he dormido 4 horas y media. O sea, a la 1 y 23 me dormí. 4 horas y media. Así que hoy estoy un poco zombie. Que hoy me duele bastante la cabeza por eso, porque he dormido poco, porque es que encima he dormido poco y mal. Pero bueno, por eso hoy no me apetecía café, así que me he hecho un té verde de los de Enric, de los que huelen a piña, está bueno. Pero, pues porque aparte el café no me apetecía y me he ido ahora a buscar un vaso de agua para ir tomándolo. Y eso son ahora las 7 y media pasadas ya y me estoy helando, así que me voy a poner la sudadera. Y antes de irnos a Pilates, porque al final quedamos más pronto, fuimos a preguntar, que creo que esto ya os lo he comentado alguna vez, que yo quería hace mucho tiempo, rollo un par o tres de años, que quiero probar el Aikido o algún tipo de arte marcial, pues rollo Jiu-Jitsu, Karate, cosas así, ¿vale? Y encontré el Aikido, que el Aikido es como más de tipo defensa propia que no de ataque, que eso por un lado... Me gusta, pero por otro lado creo que quizás me hace falta algo de caña. Pero bueno, tampoco voy a decir nada porque no tengo ni idea en qué se basa. He visto algunos vídeos y tal, pero nada, fuimos a preguntar y vamos a ir la semana que viene, o no sé qué día, el lunes o algo así, a probar. Y como me guste, mal vamos, porque además hacen clases todos los días y con la cuota que de cuando ya te apuntas puedes ir los días que te dé la gana. O sea, que como me guste voy a ir cada día, lo estoy viendo. Pero bueno, que ayer entre lo de Judith y esto del Aikido se me arregló el día, que os dije que había tenido un muy mal día y tal. Y hoy me he despertado y estoy como muy espesa, pero he dicho, no, calma. O sea, no me encuentro muy bien, pero no me voy a centrar en el de este de decir me encuentro mal, me duele la cabeza, bla, bla, bla. No. Así que he decidido pues dejar de centrarme ahí en plan me duele la cabeza, me encuentro mal, bla, bla, bla. A decir, es lo que hay, vamos a dejarlo pasar, vamos a ir haciendo cosas, no vamos a pensar sobre ello, etc. Y bueno, si me veis, tengo el pelo sucio, básicamente porque ayer no me lo lavé. Porque me voy a las 11 a jugar a tenis con Berta. Estoy non-stop últimamente con lo de la workout. Entonces dije, bueno, pues luego cuando vuelva me ducharé y ya me lo lavaré. Pero ahora, hasta a las 10 y media o así que vendrá a buscarme, voy a estar haciendo faena de la uni. Primero voy a editar un poco el blog. Pero bueno, al menos hoy el tiempo nos favorece porque hace solete, que me apetecía ya, que llevamos un par o tres de días con el cielo súper tapado, que es esto, que es deprimente. Así que nada, voy ahora a editar esto que tengo del blog de estos últimos días. Voy a coger mi querido
bullet journal y voy a seguir organizándome la semana, porque ayer me dejé algunas tareas pendientes porque ya os digo que estaba en plan... Pero me he retrasado un poco con lo de la uni, así que hoy intentaré ponerme a tope con la práctica del proyecto. Y nada, seguramente luego cuando esté haciendo faena por la tarde os empiezo un study blog nuevo, que sí que os gustan. Y nada, vamos. Hola otra vez, estaba ahora editando lo del blog y tal y me estoy dando cuenta de que ayer también llevaba esta sudadera. Pero es que hay muchos días que repito ropa y luego en el blog pienso, me da rabia. Pero, no sé, vosotros no lo hacéis, que, bueno, sobre todo yo que estoy aquí en casa cada día, pues hay días pues, que me pongo la misma sudadera. Intento ir cambiando, pero hay días que repito porque mira. Y esta es que me la puse ayer para ir a Pilates, porque es una sudadera de estas finitas, súper cómoda, y para ir, que te la quitas, luego te la pones después de clase y tal. Hoy me la pondré para ir eso, para cuando vayamos a jugar. Seguramente jugaré con ella, así que ya la podré lavar. Bueno, nada, después de esta aclaración de mi ropa voy a seguir editando. Hola, me acabo de despertar de la siesta. Ahora está así porque tiene calor. Pero estaba toda espachurrada encima mío. Bueno, de hecho la tengo aquí espachurrada encima. Pero no tanto. Uf, que esta mañana con lo poco que he dormido estoy muerta. Y he estado leyendo un rato después de comer y se me estaban cerrando los ojos y digo, voy a hacer una siesta. Y al final hemos hecho una siesta de 45 minutos. Todos aquí en el sofá. Tengo a Nuni ahí. Vale, topito. Y esta que ahora se ha levantado para chinchar, porque ya se ha despertado. La otra aún no se ha despertado, está en proceso. Pesada eres. Pesado. Muy pesado, mami. Y te vas a quedar así, ¿verdad? Era. Ay. Uy, la celosa. Oh my god. Ay, pero menudos despertares de siesta me dais. Qué pesado. ¿Qué? Mira, será guarra. ¿Qué tienes calor? ¿Qué pasa, bollito? ¿Qué pasa, bollito? No, bollito. ¡Ah! Dios mío. El bollito se convierte en croqueta. Bueno, sí, estoy cansada. Hemos ido a jugar con Berta a tenis, que como podéis ver me ha tocado un poco el sol, a pesar de que llevaba crema 50 plus y tal. El querido sol sigue atacándome. Pero estoy ahora un poco rojita. A las 2 y poco me he subido aquí. He estado leyendo un rato que me ha acabado... Me he acabado buscando a Audrey de Sophie Kinsella, que me ha parecido bastante diferente a lo que había leído sobre ella. Y me he empezado Eleanor y Park un ratito y ya entonces me entró el sueñito y he dicho, voy a hacer una siesta. Aquí está mi otro compi de siesta, que como podéis ver no es tan mimoso como las otras dos, ¿eh? ¿Qué? No, claro, sí, que te haga mimis a ti sí, pero de estar achuchaditos no. No se queda muy quieto cuando duermes. Hay veces que lo he usado de cojín. Pero... Él es de tener su espacio. Pero también le gustan los mimis, ¿verdad, Nuni? Para todos los que me decís que no sale mucho. Es que es un abuelete, va a su rollo él. Pero lo queremos mucho. Y tiene muchos mimis en Nuni también. Pues nada, ahora voy a maquillarme un poco. Porque voy a grabar un study vlog mientras hago faena de la uni. Y quería grabar el wrap up. Pero estoy aún muy dormida. Quizás bajo a hacerme un té y a comer algo. Rollo merienda. Porque hoy Enric va a tardar en llegar porque tenía un concierto con sus alumnos y nada, una super práctica que ha montado. Me voy a hacer faena. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Oh! ¡Hemos hecho pastel de queso! Pues Oli, que acabamos de comer. Hemos hecho pastel de queso porque tenemos cena esta noche, vamos a celebrar una fiestuki. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo para Halloween? Bueno, vamos a hacer una noche de juegos, la intención era pues eso, juntarnos unos cuantos, sacar el tabú y juegos de estos para jugar, pero hacen Eurovisión, así que vamos a aprovechar y vamos a ver Eurovisión para echarnos unas risas. Ah, tengo que hacer los planos. Ah, es verdad. Por cierto, ¿cómo lo veis el pelo, Enric? Está bien, ¿no? Es que al principio de este vídeo se ha visto cómo te cortaba el pelo y cómo nos reíamos.